A ver. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un repasito nuevamente. Se está haciendo esta funcionalidad. Este es una prueba técnica. Vamos a hacerles un plan de prueba y todo lo demás. Recuerden que esto toma horas, como 4 o 5 horas. No estamos hablando de una historia de usuario, estamos hablando de casi una épica. Ni siquiera una épica. De aquí vamos a sacar muchas épicas. Así que yo no voy a llegar hasta el punto de hacer casitos de prueba, no. Pero voy a llegar hasta diseño de prueba. ¿Sí? Ese va a ser hasta mi scope, por así decirlo. Tomen en cuenta la lectura. Aquí yo puse algunas palabras clave para resumirlo todo. Bueno, se trata de una tienda virtual, de comprar productos, seleccionar productos por temporada, agregar al shopping cart, podemos navegar, podemos hacer un login. Podemos hacer un formulario de envío, el formulario de con qué vamos a pagar. Bueno, estos dos son iguales, de hecho. Hay que hacer una preview, a ver qué es lo que vamos a terminar comprando, el método de pago y también cumplir con un workflow, como cuál es el workflow de la compra. Básicamente es eso, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, aquí puse un resumen de un online store a nivel web de compra de productos, de indumentaria. Tiene un PLP, PDP, Shopping Cart y un método de pago con envío. Deliveries. Tenemos que entregar un análisis funcional. Hay que hacer un análisis funcional. Hay que poner todo eso. Hay que colocar los C de pruebas que vamos a implementar. Hay que colocar una priorización de estimación BCR. Tenemos que colocar nuestros criterios de precondición. Hay que colocar algún reporte de pruebas cuando terminemos y hacer una review. Otros deliveries. Hay que hacer un master test plan, pero no va a ser un máster como tal, así que por ahí va a ser solamente un test plan, ya está. Y propuestas de nuevos acceptance criteria, ¿no? Como al final. Todo esto va a estar incluido en el plan de prueba. Hay otro lado para ponerlo. Vamos a ver qué me falta por acá. Es un reto, por ende, puede consultar toda la información que sea necesaria que usted considere para cumplirlo. Bueno, obviamente, este tipo de pruebas técnicas es muy importante. Saber hacerlas y al mismo tiempo preguntarle a la persona que les mandó, che, mira, tengo una duda con esto, te puedo dar esto, mira, te puedo ofrecer todo esto, ¿cuál de estas cosas te puedo dar? ¿Quieres un plan de prueba completo? Lo más probable es que te diga, no, hazlo como vos quieras, no sé, como tú consideres. Típica respuesta. Bueno, vamos a hacerlo nosotros. Este, lo voy a hacer aquí en Word, pero créanme que no se hace aquí, se tiene que hacer en un lugar más cómodo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Heading. Vamos a ponerle aquí test plan, ¿no? Test plan. Esto es un test plan completo, así que sería un plan de prueba muy épico. Muy bien. ¿Estamos? Ya va. ¿Tanta distancia hay acá? Yo no sabía esto. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Disculpe que no estoy muy acostumbrado a Word. Aquí nunca se hace un plan de prueba. ¿Vale? Ahora sí. Bien. Vamos a empezar haciendo lo que es el scope. ¿Sí? Es lo primero que se hace. Vale, vamos a hacer un scope. De hecho, vamos a listar todo. Necesitamos colocar un scope de la prueba. Para eso, no. Yo creo que antes el scope, como es algo nuevo, necesitamos hacer lo siguiente. Este plan de prueba es algo que se va a hacer después. Lo primero que necesitamos hacer, eso es lo que se llama un software requirement spec. ¿Vale? Esto se traduce en SRS. Bien. Yo sé que no vamos a hacer completo un SRS, pero bueno, algo lo más cercano posible, ¿sí? Es una especificación de requerimientos del software. Y esto se hace de forma de viñeta, se hace de bastante forma, pero yo lo voy a hacer de forma de viñeta. Yo tengo que declarar dónde están los componentes del software. Ponen aquí. Components. Perdón que lo haga en todo inglés, estoy reacostumbrado a escribir inglés. Me tienen podrido en mi trabajo. Bueno, vamos a ir para allá. Este es el SUD. Ya me lo perdí. Vamos a darle aquí Next. Bien. Este es el SUD. Sí, lo que le dije, indumentaria, sencillo. Por ahí que supuestamente hay bugs. Vamos a ver. Nunca lo he hecho. Yo he hecho varios suits, pero este no me ha tocado hacerlo. Así que bueno, estoy de cero con ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Vale. Hay que definir esto que tengo aquí anotado. ¿Sí? Aquí ya me dieron la chuleta.
Bueno, yo agarré con un análisis rapidito de lectura, qué es lo que ellos están enfocándose. Yo tengo que enfocarme, bueno, que es una tienda virtual, ok, ya, una tienda, ya está. Comprar productos, ok, tengo que enfocarme de comprar productos. Pero antes de enfocarme en esto, voy a enfocarme en lo que es el login. Así que bueno, hay muchas maneras que ustedes pueden probar esto, pero ya sacamos conclusiones, ya sacamos focus, ¿sí? Aquí vamos a testear. Vamos a determinar esos focus como los componentes de nuestro plan de prueba, ¿vale? El login es este sign in, ¿vale? Si yo le doy clic acá, vamos a ver. Está cargando la página. Bien, me trae para acá. Esta es la página del componente. Entonces, ¿qué significa? Que aquí arriba, que está acá, los puede ayudar a ustedes a identificar el tipo de página que es esta. Aquí me dice, ¿vale? Con los parámetros, controller, igual authentication, black, ok, acá. Index. Ah, mira, no tiene un endpoint acá. Tiene son parámetros para abrir esta página. Vale. Vamos a llamarle My Account. Account, esta página. Este es el componente Account. Entonces, viste que ya descifré cuál era el nombre del componente. Entonces, este componente se llama Account. Muy probablemente lo hayan puesto así. Entonces, tenemos Account. Vamos a tener más otros, ¿sí? Pero hasta ahora vamos a visualizarlos todos, ¿sí? Este es account. Aquí podemos hacer un montón de cosas. Tenemos que esto. Esto es una barra de navegación. No tiene nada que ver acá. ¿Sí? Está todo aquí dentro. Este es el componente. ¿Sí? ¿Quieren comprobarlo? F12. Selecciono. Mira, todo esto que está acá. ¿Sí? Este es el componente. Para que entiendan la estructura de desarrollo de software. Todo tiene esto, ¿no? Una maquetación. Como pueden ver, mientras más adentro te lleves, ¿sí? Vamos a abrir esto, luego vamos a abrir esto, luego vamos a abrir esto, luego vamos a abrir esto. Aquí estoy llegando a micro componentes y mientras más subo, son componentes grandes, ¿sí? Ya aquí es un macro componente y no tengo nada que ver hacer aquí, o sea, esto no tiene nada que ver. De hecho, ya me sacó a la página, ¿viste? No tiene nada que ver. Esto que está acá no tiene nada que ver. ¿Sí? Esto fuera de scope, fuera de scope, fuera de scope, todo fuera de scope, excepto esto que está acá. ¿Sí? Ahí se identifican rapidito. Yo voy a abrir acá para leerlo si tienen alguna duda, ¿no? Vale. Tenemos aquí create account y already, que sí, ya estoy registrado. Vamos a copiar esto. Utilizar la misma palabra para ahorrarme tiempo. Entonces aquí en account tengo... Echa un segundo. Ya, es claro, como no me lo está pegando como yo quiero. Okay, puedo crear cuenta o puedo iniciar cuenta. Vamos a ponerle mejores nombres. Sign in. Y probablemente este sign in tiene sign out. ¿Sí? Entonces voy a ponerle sign out. Y registrarse. Este es registrarse, ¿no? Crear una cuenta, hacer login y hacer logout. ¿Sí? Por así, pero sign in, sign out, ¿sí? Y esto sería sign up, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Este meto de paréntesis. Que trabaja de forma ordenada. Sign up. Yo trabajo así porque sé muchos conceptos, chicos. Pero ustedes no tienen por qué hacerlo de esa manera. Es bastante fácil, créanme. Ustedes pueden cambiar componentes por componentes. Aquí le ponen un nombre sinónimo acá. Esto también es un sinónimo. El punto es que sepan lo que. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo? ¿Sí? No tienen por qué, no hay una nomenclatura como tal. Sí lo hay, pero no tienen por qué forzarse por hacer una nomenclatura perfecta. Si no lo sabes, déjalo así, no pasa nada. Bueno, aquí pueden ver que los componentes que tengo es account y dentro de account tengo estos microcomponentes, ¿sí? Y aquí lo puedo seguir desglosando. Yo lo voy a dejar hasta acá, porque estos que ven acá, que están viendo, son historias de usuario. Mira, esto es una historia de usuario. Historia de usuario, historia de usuario. Y este que está acá es sencillamente una épica. ¿Vieron? Son las épicas. Y estos son las historias de usuario. De hecho, para que lo entiendan mejor, vamos a hacer esto y hacemos una especie de correlación. Hacemos aquí Epic Features y ponemos así. Story feature puede ser. Está, que tenga que correr. ¿Sí?
Este es una, los componentes, taca, 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 y estas son las otras. Para que más o menos se entienda, ¿no? Vamos a seguir. ¿Qué pasa si en la técnica tenemos todo el assignment en español y lo hacemos en inglés? Ganan más puntos. Obviamente. Hay que preguntar en qué idioma lo prefieren. Sí, sería bueno. Sería bueno, pero yo se lo sorprendo en inglés. Así ustedes. Y que, ah, ¿quieres alguien que sepa inglés? Bueno, listo, aquí está. ¿Qué más quieres, pa? Bueno, vamos a seguir. Account. Ustedes me van a ayudar también. Aquí en el video que yo estoy grabando, no está grabando su chat. Así que, bueno, yo lo estaré leyendo y le estaré renombrando lo que ustedes dicen. Bueno, vamos a ir atrás. Ya buscamos un componente. Vamos a buscar el otro componente. Sí, dime. Una pregunta que me quedó, el SUT, que sería la página esta a analizar. Claro, ese es el SUT. Software under test. Sí, el software under test es esta página. Así que no hace falta nombrarla. ¿Sí? Seguimos. Tenemos aquí para hacer un login. Tenemos navegar, agregar. Ok, vamos a navegar. ¿Qué es navegar? Esto, buscar producto, el search. Esto para mí es un componente, es bastante grande. Vamos, bueno, no es bastante grande, pero es complicado un componente de search. Vamos a poner aquí blusa. Qué sé yo, poniendo cualquier cosa. A ver. La página es medio lenta. Ok. No hay blusa. Ah, todo está en inglés. Bueno, está bien. Vamos a decirle code. Blusa. Ponerle code. Ok, no hay nada. Ponerle un jacket. Está ok, ni nada. Vamos a hacer un dress. Muy bien, aquí hay varios. Perfecto. Solo quiero entender más o menos cómo es el suit. ¿Sí? Ok, está bien. Esto que ven acá es el PLP, ¿eh? Es un Product List Page. La página de listado de productos. Esto es concepto básico de elementos de la interfaz de usuario. ¿Sí? Lo aprenden ahí en Apex. El PDP, PLP, tiene un montón de historias de usuarios de. Se acostumbran a esa terminología. Pero esto que está acá es el navegador. Aquí esto no es navegador, esto es puro PLP, pero bueno, es parte de la navegación. Así que voy a separarlos, el navegar y el PLP. ¿Sí? El PLP sería como el de agregar productos. Y navegar es nada, buscarlo, ¿no? Con esto. Me parece que esto es un componente, pero también es un componente que no está linkeado a otra cosa, es muy individual. Hacemos un F12 y hacemos así. ¿Ve? Esto trabaja solo, ¿eh? Search block, mira, ¿eh? Es un bloque de búsqueda y esta es la query de search, ¿eh? Query search. Todo esto está dentro de un div que compone varios componentes independientes. Por ejemplo, cart es independiente, no tiene nada que ver con buscar. Esto que está acá. Esto es navegación, me parece, ¿eh? Ojo. Vamos a ver. Dresses. Vamos a ver. Muy bien. Entonces aquí tenemos aquí otro componente de búsqueda. Vale. Este. Esto es más un filtrado. T-shirt. Vale, pero es navegación. Ok, ya está. Entonces tenemos uno y dos historias de usuario, me parece. Woman, dresses y t-shirt. No sé si separarlo, estas por, son individuales, me parece. No se combinan. A ver la. Si le doy clic. Ah, esto que está acá es un breadcrumb. Vale. Estoy entendiendo las funcionalidades. Entonces yo pongo el mouse por aquí encima. Esto se llama hover en inglés. Que pasa por el mouse por encima. Se escribe así para que lo vayan agarrando. Hover. Si sí, lo pueden buscar en internet. Esto es pasa por el mouse por encima y aparece esto. Bueno, tenemos casual. A ver si yo le doy clic acá. ¿Cómo cambia el breadcrumb? Ok, el breadcrumb me dice dentro de mujeres, dentro de dresses, el evening dresses. Ok, es un breadcrumb. Entonces, este es un breadcrumb selector, puede ser. A ver, t-shirts. Ok. Y esto sí me abre tops, dresses, casual dresses, evening dresses. Esto que está acá. Está lo mismo que acá. Ok, lo estoy entendiendo. T-shirt. Y esto que está acá es lo mismo que t-shirts, ¿no? Ok, ahí le di t-shirts. Y si. Ah, oh, ok, me movió para acá. Vale, ya lo entendí. Todo esto es un componente solo, ¿sí? O sea, todo esto es una historia de usuario. ¿Sí? Recuerden que para identificar un componente en una historia de usuario,
es ver dependencias. Si es único, es una historia de usuario. Si es un escenario, es único y es y no tiene, no depende de nada, es una historia de usuario. Si depende de algo, estamos hablando de ya un componente grande. Por ejemplo, estos dos están separados, pero el componente de búsqueda está ligado. Es muy probable que a nivel de módulo están conectadas, porque esto es buscar. Estoy buscando los t-shirts. Y si le doy aquí, estoy buscando también. Estoy moviendo el motor de búsqueda. Ellos dos trabajan con un componente que se llama motor de búsqueda. Y está traducido como el search... Ah, bien, lo corrigió. Bien, qué groso. Search engine, ¿sí? Que es un motor de búsqueda. Vamos a ponerlo a ustedes así, motor de búsqueda. Ok, motor de búsqueda. Esto es cuenta, para que no se vuelan locos. Nice. Entonces, en el search engine tenemos el search bar, ¿sí? Que es la barra de navegación. ¿Sabes cuánto dura hacer un análisis funcional, chicos? Dura un montón de tiempo. Esta prueba técnica es muy seguro que es para entregarlo en 24 horas. Imposible hacerla en horas, así que nos vamos a quedar cortos muy probablemente, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. Y lo otro sería... Acá. Perdón. Bien, este es el search bar y el otro tenemos el breadcrumb. Breadcrumb selector. ¿Sí? O simplemente breadcrumb, ya está. Entonces vamos a decirle... No tiene traducción alguna. Vamos a decirle... No es una barra de navegación. Esto es una barra de búsqueda, perdón. Una barra de búsqueda. Y esto es una barra de navegación. No, más o menos, que pero también es de búsqueda. Pero bueno, vamos a verlo así. Yo me quedo siempre con estos nombres. Breadcrumb en español es migaja de pan. Ustedes no van a colocar migaja de pan. Así que bueno. Siguiente componente. Bien. Vamos a ver, ustedes me van a decir. ¿Cuál cree que sea el siguiente? Ya vimos. Vamos a dejarle aquí un coso de check. Un coso de check de acá de login. Muy bien. Faltan los demás. ¿Cuál quieren hacer? Chequear. Selector breadcrumb. No, en inglés es breadcrumb selector. ¿Sí? Selector de breadcrumb. Recuerda que el inglés se lee de atrás para adelante. ¿Sí? Selector del breadcrumb. ¿Sí? Porque tú estás seleccionando el breadcrumb. Ah, para traducir. Para traducir es selector del breadcrumb, básicamente. Sí, porque breadcrumb no tiene traducción. Selector de breadcrumb. Y el otro es breadcrumb selection, sería selección de breadcrumb. Esto que ven acá es un breadcrumb selection y esto que tengo acá es un breadcrumb selector. Aquí yo selecciono y aquí que ven acá aparece lo que selecciona. Esto es una selección y esto es un selector. Entonces, bueno, terminología, ¿no? Y ambos son breadcrumbs, ¿sí? Esto más como un filtrado y esto es el propio breadcrumb, ¿no? Bueno, no me dijeron acá, migaja de pan. PLP, ok, PLP es agregar. Vamos a buscar este agregar. Agregar al shopping cart. ¿Qué significa el PLP? Esto, la página listada de productos. Cualquier búsqueda que hacemos se genera un PLP. Así que es alta precondición, o sea, es alto postcondición de un search. Si no seleccionamos nada, vamos a ir acá, por ejemplo, a la página principal. Igual tenemos un PLP, ¿viste? Y además se puede configurar con bestseller, popular, no sé qué otras más. No, aquí no hay más nada. Esto fuera de scope. Vale. Entonces, bueno, PLP. Vamos a decir esto. Product, vamos a ponerlo así. Product list page. Filipia. Es una épica, ¿vale? Y la épica tiene algunas historias de usuario. ¿Cuáles son los escenarios del PLP? Sabemos que tiene precondiciones, pero por tener una precondición no significa que sea una historia de usuario, ¿no? Está afectada. Si todas las historias de usuario están afectadas por el search. Pero todas dan lo mismo. Tienen que tener el mismo motor.
el motor de bueno, de listado de productos. Vamos a ver. Una historia de usuario puede ser el organizarlo. Sí, mira. Puedo organizar por bestseller o popular. A ver, para que no me queden dudas, ¿qué pasa si yo busco por woman? A ver, me está cargando la página. Bien, y si busco por woman, me sale catálogo, categorización. Fua, amigo, yo no voy a hacer todas estas pruebas. ¿Ustedes no saben lo que se tarda hacer unas pruebas de PLP? No, son horribles. Bueno, hagamos, seamos inteligentes. Fuera de scope. Vamos a colocar nuestro plan de prueba que todo esto está fuera de scope, ¿vale? Porque no se definió una categorización. No fueron específicos con eso. Hay un preview, Navegar y agregar, ya está. Fuera de scope. Nos lavamos las manos y le decimos a la persona, fuera de scope, categorización, selectores, ¿cómo se llama? Eso no puede decir en un trabajo, ¿no? No, porque nosotros estamos definiendo un plan de prueba y el plan de prueba es lo que tú vas a hacer. Y en el trabajo no es así. El trabajo a ti te dan la historia de usuario para probar. Si te dan la historia de usuario del, por ejemplo, del catálogo y te dicen que la historia de usuario es del size, bueno, haz el size, ya está, es lo que te toca. Pero esto de crear un master test plan, tienes muchas posibilidades de decir que no se va a probar. Aquí yo estoy dando, por cierto, estoy asumiendo, es una assumption, que nosotros vamos a crear ahorita, una assumptions, de que esto, que está acá, que ven, no existe, ¿sí? Está fuera de scope, no existe, ¿vale? Vamos a probar esto. Por lo tanto, tengo más probabilidades de testear. Puedo testear con sort esto, con la grilla, puedo cambiar la grilla y a ver qué más, y paginación. Comparar. Bueno, 7 de 7, ¿qué pasa? Yo busco todas. Tops, a ver, ponele. Tiki tiki 2. A ver, búscame los vestidos. A ver si tiene paginación. 1 de 1. No tiene nada de producto, Dios mío. A ver. Bueno, no tiene paginación. 1 de 1. Ya está, no hay para testear paginación. Fuera de scope. 1, tenemos 1. La grilla es una funcionalidad, así que es una historia de usuario. Es muy cortita, fácil, y esta es una historia de usuario del sort by, ¿sí? Vamos a ver cómo se llama esto. Sí, por ejemplo. No se requiere hacer esto, chicos. Yo lo hago porque estoy acostumbrado a hacer esto. Pero quiero identificar cómo ellos lo nombraron. ¿Sí? Ahí está, sort page bar. No sé qué incluye esto. Vamos a ver qué incluye. Ah, mira, incluye también eso. Mira. Ok. Incluye todo esto. A ver, igual lo voy a dividir. No tiene nada que ver esto con esto. Bueno, pero esto es un sort. ¿Sí? Sort. Sort es como categorizar. ¿Sí? Vamos a categorizarlo por... o organizarlo también por precio. Del menor al primero. De la A a la Z. Ok. Lo que está en stock. Y así sucesivamente, ¿no? Y siempre hay 7 de 7 elementos, así que es bastante fácil de testear. Bueno, vengo para atrás y le voy a decir, en el Pro List Page vamos a testear el sort by. ¿Sí? No tiene más otro nombre, le pueden decir el order by también. Vámonos así. Sort by. Y el otro es el view by. Vista por grilla, vista por lista, y así. Vamos a decir aquí. Cambiar de lista. Bueno, cambiar la vista. ¿Qué es decir? Cambiar la vista. Y este que está acá, le vamos a decir que es cambiar la categoría. Y no la categoría, de hecho. Cambiar el orden. Bien. Ya está. Dos historias de usuario. Easy. Siguiente. Tenemos. Entonces, esta está bien. Seleccionar prendas de temporada. Su madre, ¿dónde salió esto? Si no, lo ponemos fuera de scope. Nos lavamos las manos. A ver, prendas de temporada. Prendas de temporada. Categoría, size, color, compositores, styles, properties.
Available. Manufacturer. Condiciones. No me hice temporada, papá. Término de condiciones, ¿no? Me salvé. Seleccionar por temporada. ¿No? Vamos a decirle. ¿Cómo se llama la abreviatura de fuera de scope? ¿Verdad? OOS. OOS, Out of Scope. Chao. Me lavo las manos. Luego está comprar productos. Falta agregar. Perdón, chicos, me faltó algo. Este que está acá, Product List Page, es el de agregar. Así que no solo termina acá. Hay más cosas que hay que hacer. O sea, aquí ya hice lo de la grilla y eso, pero faltan más cosas. A ver, esto se llama Cards. ¿Sí? Hay que validar que las Cards tengan estos componentes que están viendo. A tu Card, More, tal. Así que puede hacer una historia de usuario para las propiedades de una Card. Entonces vamos a ponerle así, Cards. ¿Sí? Vamos a ponerle. Lo que se puede hacer con una carta es simplemente verla y revisarla, abrirla, más nada. No se valida. O sea, cuando yo la abra, no vamos a validar lo que está aquí adentro. Esto es el PDP, ¿sí? El Pro Detail Page. Esto no se va a validar, está fuera de scope. Lo vamos a agregar al carrito a través de acá. Así que no hace falta. Solamente vamos a validar que al hacer clic yo pueda verla, pero hasta ahí, está fuera de scope. Lo que sigue después. Se puede hacer eso en una técnica Eli, elegimos en qué enfocarnos y los otros. Claro, literalmente te está diciendo acá. ¿Sí? Aquí te está dando la oportunidad de ver. Determine qué debe probar para que pueda explorar la sección como guste y parta con la condición de que existan errores. Esto existe en la vida real, ¿sí? O sea, que se llama assumptions. Son suposiciones y al mismo tiempo scope. Scope y Assumptions. Assumptions no está dentro del plan de prueba, pero se repite en el scope. El scope es como un assumption. Por ejemplo, vamos a realizar las pruebas hasta acá porque no están terminadas la funcionalidad. ¿Ve? Un ejemplo. Entonces nosotros vamos a indicar en el scope del plan de prueba de que no se van a realizar las pruebas en esta sección tal, ¿no? La categoría, porque no está focular. Porque no está. ¿Cómo se llama? Lo quiero decir en inglés. Focus. O sea, no está enfocada. No es el enfoque del plan de prueba. Básicamente eso. ¿Sí? O el año que viene. Perfecto, listo. Si no terminamos mañana. Claro, exactamente. No va a terminar nunca. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Las propiedades. Propiedades de la carta. La tarjeta. Bien, ¿qué más? Pido la tarjeta. Más nada, ¿sí? Tengo que probar que todo se vea así y que haga las cosas que, bueno, si doy clic acá, lo veo en este color y me abra y lo vea del color respectivo que seleccioné, como resultado esperado. Que yo le dé a tu car y se me agregue, que le dé amor y se me abra. Bueno, por lo que veo, se está abriendo la cosa. Bien, está. Bien. El precio, todo, sí, todo lo que tenga que ver con las cards. No, más nada. Entonces, tres historias de usuario. Y mira cuántas llevamos. Demos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. La pongo, creo las historias de usuario en Jira y lo hacen ustedes. Listo. Me lavo las manos. A ver, Product List Page. Bueno, vamos a ver qué onda. Card es una super user story. No, sencillita. ¿Sí? Card, al menos acá. Es una historia de usuario para definir las propiedades de una card, ¿sí? No hay mucho. Si quieres le agrego la palabra property, o sea, como que las propiedades de la carta, ¿sí? No hay mucho que ver, ¿sí? ¿Cuál es la historia de usuario? La historia de usuario sería algo así como que desarrollar la carta. No sería desarrollar, pero bueno. Sería como usuario web, quiero visualizar las propiedades del producto encima de la card, bueno, encima de su tarjeta, de su componente. Se refiere a esto, ¿no? Así sería más o menos la historia de usuario. Entonces, ¿qué tienes que hacer allí como desarrollador? Crear las especificaciones que te dijeron en la historia de usuario. La historia de usuario te dice como criterio de aceptación que la carta debe tener un botón de Add to Cart. La carta debe tener un botón de More.
La carta debe tener los co dos colores máximo del producto que se está visualizando. Tiene que tener un botoncito, tooltip, message, no veo aquí. Aquí un tooltip message, a tu cara, a ver aquí. Un tooltip de view. A ver, un tooltip message, no. Esto no es tooltip, ¿ok? Esto sí es tooltip. Faded short sleeve t-shirt. Eso sí es un tooltip message. Eso sí es un tooltip, pero lo que están viendo en las cartas no es un tooltip, ¿sí? No es un tooltip, es una función. La función que se abre la visualización de la carta, ¿sí? De forma predeterminada, ¿vale? Y uno hace los casos de prueba, como por ejemplo, validar propiedades de a validar que las propiedades de la carta se visualicen correctamente, ¿no? Pero ese no sería el caso de prueba, sería más o menos por. Sí, creo que sí, sería más o menos el caso de prueba. Sería un caso de prueba, que yo haga así y que se me vea todo. Eso es un caso de prueba. Segundo caso de prueba, que yo le di clic acá. Otro caso de prueba, que yo le di clic acá. Otro caso de prueba, que yo haga clic acá. ¿Por qué son casos de pruebas diferentes? Porque son independientes. Yo no tengo que hacer clic a clic acá al mismo tiempo. No tiene nada que ver. Hacer clic acá y no tiene nada que ver con hacer clic acá al mismo tiempo. No tiene nada que ver. Así que, por lo tanto, sería un caso de prueba para More y un caso de prueba para Add to Cart, ¿sí? Esos son conceptos de un tester, ¿sí? Hay gente que hace casos de prueba raros, malos, o lo hace todo súper estructurado, pero lo hace todo muy desorganizado, o lo hace todo en uno y tiene que saber exactamente cómo leer una funcionalidad, ¿sí? Si las funcionalidades no se chocan y están independientes, es un caso de prueba. Pero si el caso de prueba se puede romper y dividir en varios pedazos, entonces. Perdón, si el caso de prueba depende de otra cosa, entonces tienes que hacer una combinación, ¿vale? Por ejemplo, esto que ves acá, el size, esta cosa es combinable. Si yo doy clic acá y si un clic acá, es posible y me debería salir como resultado esperado los productos de talla M y talla L. ¿Ve? Y yo puedo hacer un resultado esperado de un caso de prueba con S solamente, M no solamente, L no solamente, los dos, estos dos, luego estos dos, luego estos dos, y así. ¿Ve? ¿Cómo se llama? Una tabla de decisiones, acá, por ejemplo. Bueno, vamos a agregar ahora. Se me olvidó. Vamos a ver nuestra chuletita. Comprar productos. Shipping Cart, Preview, método de pago. Este preview es de compra, ¿eh? Vamos a ponerle preview, checkout. Método de pago también. Y esto es al final. Vale, entonces vamos a ir acá. Comprar productos. Bien, para comprar productos, agregamos al cart, ¿no? Ah, por cierto, otro. No sé si poner una nueva historia de usuario o sería la misma historia. Agregar. Sí, agregar producto. Sí, vale, va bien, va bien, va bien. Este historia de usuario de Cards sería más como. Como que. Desarrollar Cards del Shopping Cart. Y. No, sí, tengo que dividirla. Son cosas independientes. Porque una cosa es esto y otra cosa es validar. Las acciones de agregar una carta al producto, me parece, porque hay muchas maneras de agregar una carta al shopping cart. Por lo tanto, sí, vamos a darle este add cart, sí, básicamente DHP agregar producto al shopping cart page, sí, es diferente. A esta de Cards. Esta de Cards puede ser como la de abrir la carta, ver todos los parámetros que están correctamente, chequear los botones y eso es lo que lo estaba contando. Pero esta funcionalidad de Add to Cart es distinta y es muy independiente porque yo puedo agregar varias, ¿sí? Y tengo que chequear que en el Shopping Cart me aparezcan todas las que yo agregué, y así sucesivamente. Y esta es una nomás. El fuera de scope, ¿cuál sería? Si yo agregué un producto, mira, esto sería una de los resultados esperados, ¿sí? Que se me visualicen acá. ¿Qué pasa si yo agrego todas las 7? ¿Cómo se visualizará? Por ejemplo, voy a darle clic acá. Ah, mira, me sale esto. Mira.
¿Cómo puedo continuar comprando? Le di a tu car. Me sale esto. A tu car. Ok. Si yo vengo para acá. Mira todas estas con CB. Mira. ¿Qué pasa si yo sigo añadiendo más? Muy bien. Se cierra la cosa. El tooltip message, ¿eh? Esto sí. Tiene una función. A ver, no sé cómo. No, entró porque le di el clic del carrito. Y aquí se visualiza. Esto es un resultado esperado también. Mira esto, interesante. Hay que validar esto. Esto ya es otra cosa. Esto es el shopping cart. Vale. Perdón, que tengo que. Resultado esperado de agregar es que se visualicen los productos acá. ¿Sí? Y si yo agregué 3, debería aquí ser un número 3. ¿Sí? Es un resultado esperado que viene de agregar el producto. No tiene nada que ver con esto. Entonces, sí. A tu cart es separado. ¿Cuál sería el nuevo? Comprar el producto. Comprar es más un workflow. Por lo tanto, voy a agregar un componente que sea este. Aquí te están diciendo todos los componentes de una vez. Te está diciendo summary, sign in, address, shipping y payment. Vale, este es un, por ejemplo, un caso de prueba de qué pasa si tú quieres comprar algo y no te has registrado. Debería salirte esto de sign in. Pero si yo me registro, no debería salir, ¿verdad? A ver si me lleva a la página. Vamos a ver, Liermat. No, me haya un montón de ofertas. Voy a ver. A ver, así. Bien. Vale. Fua. Mamita. Todo lo que hay que hacer como casos de prueba acá. No terminamos nunca. Yo creo que me podía registrar súper fácil. Vamos a llenar todo lo primordial. A ver. Aquí lo tenemos. Password. Vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí 1, 2, 3. City. State. Que sea. Zip code. 1, 2, 3, 4, 5. Ponele. O 4. United States. Número telefónico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Registro. Ok. Zip code. Pone 5. Password is required. Ok, vamos a poner. ¿Cómo que password is required? 1, 2, 3, 4, 5. Save the word in the Chrome account. Ok. 5 caracteres. Ahí me dice. Ok. Registro. Listo, ya estoy registrado. Bien. Vamos a chequear nuevamente el carrito. Bien, me está apareciendo otra vez sign in. No me lo esperé. Vamos a hacer checkout a ver qué onda. Me salta sign in. Mira, me salta. Está perfecto. Vamos a ir atrás entonces. A ver, ¿puedo atrás acá? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un sign out? Shopping cart is empty. Mira, me vació. Ok, mira, otro escenario. Que acabo de descubrir. No me lo esperé. Vale. ¿No sería un bug? Creo que sería un problema de requerimientos. Yo, como mejora, colocaría que no se eliminen las cosas cuando hagas logout. Porque no hace falta. O no sé si es por algo de seguridad. Cuando esté ya todo dentro del page, puedo saltar y escribir los steps de registrarse poniendo algo como hacer el test login y después echar los steps directo de la página. A ver, papá, a ver si te entendí. Normalmente cuando tengo que hacer un test donde esté ya dentro de la page, puedo saltar, escribir los steps de registrarse. Saltar los steps de registrarse. Muy buenas, ¿cómo va? Sí, papá, explícame. Disculpame que escribí así. O sea, iba al tema de que, por ejemplo, tengo que testear, por ejemplo, encontrar el logo de la página principal, ponele. Y viste el tema donde estamos escribiendo los steps,
para llegar a eso tengo que, por ejemplo, loguearme. ¿Puedo no escribir los pasos de loguear poniendo hacer primero tal test de login y después poner claro. el test de... Sí, no sí. Se hace muy largo, ¿no? ¿Está bien? Sí, se hace muy largo. Hay dos tipos de hacer casos de prueba. Casos de prueba es, o sea, steps exhaustivos, que si empieza desde que escribes como que tener acceso a tal, abrir página web. Imagínate, o sea, imagínate los steps, son un montón. No hace falta eso, ¿eh? Incluso en la automatización tú puedes hacer pasos previos, como precondiciones. Ejecutas ese archivo de login, por ejemplo. Se ejecuta rápido el login y luego ejecutas tu escenario de prueba, que sería el shopping cart, por ejemplo. Por lo tanto, hay otros tipos de steps que se llaman agile, ¿sí? Pruebas ágiles. Esas pruebas ágiles es lo que tú dices, es directamente al grano, a lo que tú vas a probar. Y comienzas diciendo, como por ejemplo, estar situado en esta página. Ya está, abrís la página donde tú necesitas estar. Si necesitas sí o sí una precondición, que le llama background, una precondición background, que tienes que cumplirla sí o sí, bueno, entonces dices que tienes que estar registrado. Ya está. No hace falta escribir paso a paso cómo registrarse, no. Dices, precondición, el usuario debe estar registrado, punto. Otra precondición, el usuario debe estar situado en la página de Shopping Cart. Ponele, el usuario debe tener al menos un producto agregado al Shopping Cart. Son precondiciones, ¿eh? No estoy escribiendo los resultados esperados ni nada, o sea, es así, lo escribo así. Y luego, ahí comienzan las acciones. Por ejemplo, en este caso, si nos eliminó todo, lamentablemente, vamos a tener que agregar uno, otra vez. Vale, aquí a tu car, por ejemplo. Muy bien, vamos a darle a proceed to checkout. Bien, entonces como resultado, como precondiciones, es estar registrado, estar acá, estar en Shopping Cart y tener un producto añadido como mínimo. ¿Para qué? Ponele que tu historia de usuario era quantity, ¿sí? La cantidad de productos. Y tú tienes la misión de probar esta funcionalidad. Esto es la funcionalidad, de hecho, está en una de las historias de usuarios de Apex Jira. Esto se llama update, ¿sí? Quantity update. Vamos a seguir, ¿vale? Aquí ya que tengo todos los componentes, puedo visualizarlos, ¿sí? Yo esto también me ayuda a como que a ver los componentes que hay, ¿sí? Como puede ver, este componente se llama H1. ¿Este cómo se llama? Center column, ok, no hay nada. Esto es un spam, pero ¿cómo se llama esto? No tiene un ID ni nada. Ay, no, ahí me está diciendo, a ver. Está acá. No, summary. Sí, este es un proceso. Este es el workflow, ¿eh? ¿Se acuerdan del workflow? Que está aquí. El workflow es esto. Tiki, tiki, tiki. Pero yo voy a probar solamente esto, ¿sí? De forma exhaustiva. El workflow es ver que todo este proceso funcione correctamente. Y mis casos de prueba tienen que ser de integración, ¿eh? O sea, no de integración como ustedes piensan de API, no, sino de que esto integre bien con este y este integre bien con este. O sea, estos están fuera de scope para la historia de usuario que sea de Shopping Cart nomás, ¿sí? O el componente, porque este es un componente que sea de Shopping Cart. ¿Cuál va a ser el componente? Este, el update, el remove y ya está, más nada. Solo puedo hacer remove, update. ¿Y qué más? Y puedo ingresar en el y visualizarlo. Bueno, sería una historia de usuario. Visualizar el producto a través del PDP. 1, 2, 3. ¿Vieron? Saqué conclusiones. Ya tengo ahí mis tres criterios, pero mis tres historias de usuario de este componente. Vamos para atrás y escribo Shopping Cart. Shopping Cart. Muy bien. Vamos a ver acá. El carrito de compra sabemos que es todo esto, ¿no? Cart. Tiki, tiki, tiki. Este es el Shopping Cart. Este sería el Summary. Shopping Cart Summary. Bien. Vamos a decirle acá entre paréntesis para que aprendan en español. Sería el... ¿Cómo lo pondría en español? Como resumen. Checkout. Vamos a decirle checkout. Sí, es un checkout. Más inglés todavía. A ver, ¿qué le puedo decir a ustedes? Este es proceed to checkout. ¿Sí? El checkout es ya confirmación. Es como confirmar. Entonces es un proceso de confirmación. Vamos a ver. Confirmar productos. Vale.
Resumen de compra final. Sí, resumen. Resumen de compra. Me gusta. De compra. De historia de usuario tenemos el remove. Vamos de más para encima. Tenemos el view, que es la de detalles, ¿no? View details. Tenemos la de actualizar el producto, el update quantity, que si lo escribimos bien en inglés se llama quantity update. Estoy colocando nombres random, ¿sí? Pero, o sea, no random, sino yo estoy casi seguro que se pueden llamar así de la mejor forma posible. Pero eso lo pueden poner en español, recuerden, ¿sí? Pero es muy lindo cuando ustedes ya le están colocando nombres a funcionalidades, a componentes, porque eso es lo que se ve en el laburo. Cada cosa tiene su nombre, ¿vale? Y se pueden apoyar con esta técnica de seleccionar el producto, ¿sí? Vamos a ver cómo se llama todo esto. Se llama Cart Quantity Text. Si yo me meto acá, entonces es un input, esto es un botón, esto es un botón de un icono. Pero todo esto se llama Quantity Text, ¿sí? Entonces, en lugar de Quantity Update, le pongo en Quantity Text. Yo le pongo Quantity Update, que actualiza, ¿vale? Eso sería lo que llaman en inglés técnico, ¿no? Palabras más técnicas, ¿no? Correcto, capitán. Uh-huh. Inglés técnico. Vamos a ver. Es que poco a poco le vas agarrando la onda. Cuando tienes todo en inglés, le vas agarrando la onda. Y también le agarras la onda todo el tiempo viendo esto, ¿sí? Los componentes así con el coso. ¿Sí? ¿Lo puedes hacer así o sin esto? Yo puedo hacerlo sin esto, pero me gusta tener esto porque bueno, estoy súper acostumbrado. Shopping cart summary. Luego tenemos el remove. Y en inglés se llamaría item remove. En español sería... Se lo voy a poner todo en español. Eliminación de producto. Y este sería... Actualización de cantidad. Recuerden que en inglés no se traduce literalmente, ¿eh? Este es detalles de vista o visualización, mejor dicho, visualización de detalles. Y para que se escuche bien en inglés, details view. Detail view. Perfecto. Ahí tengo ya tres historias de usuario, Para que agarre. Ah, querías hacer toda la funcionalidad. Toma. ¿Querías que era fácil? Toma, hermano. No sabes lo que te pierdes de análisis funcional. A ver, ¿qué otras cosas más? Encima que no estoy tocando criterios, ¿eh? Imagínense si tocara criterios. Tardaríamos un montón. Pero bueno, lo podemos hacer paso a paso. Me tardaría más. ¿Qué más? Yo no sé si hace todo, ¿eh? Address, shopping, payment, mamita, a ver. Tenemos, entonces. Comprar productos. Vamos a poner así. Que no tiene nada que ver. Este sería la del shopping cart. Uh-huh. La del checkout. Checkout preview. Es esta la que hicimos nosotros ahorita. Me parece. No, esta es de última. Hicimos esta. Y vamos a decirle CHP, shopping cart, detail. La completamos. ¿Qué más? Shipping y billing. Billing sería este. Shipping sería estos dos. Vamos a darle proceed to checkout. Me va a pasar a iniciar sesión seguro. Ah, bien. Este es un caso de prueba, Como precondición, no estar registrado. No estar iniciado a sesión. Y si estás haciendo una compra, como resultado esperado, debería de summary pasar directamente el workflow de signing. Pero eso sería un caso de prueba para la historia de usuario de workflow, ¿sí? El componente workflow. Bueno, vamos a ver aquí, create an account, vamos a registrarnos, ya sé que yo le puse así. Bien, tabulador, y vamos a darle aquí 1, 2, 3, 4, 5. Doy enter, a ver si me agarra el enter.
Nice. Bien, pasé al address. Bien, vamos a chequear aquí. ¿Cuánto tenemos aquí nosotros? Tiki, tiki, tiki. Tenemos uno. Seleccionar delivery address. Muy bien. Selecciona la dirección de envío. Bueno. Esto es como el tipo. A ver. My address. Use the delivery address at the building address. Ok. Dirección de envío. Dirección de facturación. Esto es como la tarjeta de crédito, lo que tiene la tarjeta de crédito. Y la dirección de envío. ¿Te lo puedo actualizar? ¿Te lo puedo actualizar? Ok. Este sería un componente. Building address. ¿Se combinan? No. ¿Se actualizan? Sí. Si yo doy aquí, a ver dónde me lleva. Ok, a actualizar mi dirección. ¿Sí? Bien. Le voy a colocar una. Un es fuera de scope. No, no fuera de scope. No hace falta fuera de scope. Vamos a ponerlos juntos. A new address. Si te gustaría agregar un comentario sobre tu orden, por favor escribe en el campo abajo. Form control. Ok, bien. Este puede ser una historia de usuario muy pequeña. Si le doy aquí, que veis que me hace. Add a new address. Ok, aquí agrego una nueva dirección. Y esto aquí la actualizo. Ok, entonces esto que está acá, el I0, que tienes la extensión de CrowPad. En este caso no lo usaría. ¿Para qué lo usaría? No. ¿Para ubicar los componentes? No, no hace falta. No, no hace falta. El CrowPod te permite hacer un montón de cosas buenas para automatizar. Pero aquí en este caso no, no hace falta. ¿Sí? Pero está buena la pregunta igual. ¿Sí? Bien. Aquí estoy viendo que este que está acá tiene mucho que ver con agregar una nueva dirección. Si yo agrego una nueva dirección, se puede actualizar esto. Por lo cual esto que está acá... Este componente está combinado con este. Billing address. New address. Y este es address. Sí, todos estos tres son uno. Este es otro. Y choose a delivery address. Esto tiene sentido. Vamos a ponerle todo esto. Es uno. Todo. Conclusión. Dos historias de usuario. Como usuario, quiero agregar un comentario. Antes de proceder con el shipping, ponele, en la dirección de envío. Quiero agregar un comentario en mi dirección de entrega, ponele. Otra historia de usuario sería actualizar, modificar o agregar una nueva dirección. De hecho, ya me respondí yo mismo. Dos historias de usuario serían. Una de agregar y otra de actualizar. Ya está, son tres. ¿Vieron? Entonces sería el famoso... building, ¿cómo combinarlo? Building address, shopping address, ¿sí? Building and shopping address, shopping address. Ahí le ponía cuatro S's. Bien, esto para ustedes sería como dirección de entrega. ¿Vale? Dirección de entrega. Ok, dirección de entrega. Teníamos nosotros el de actualizar, ¿no? Un address update. Y un address create. ¿No? Esta es más ruda, la segunda, la primera. Es modificar y la primera es crear. ¿Sí? Modificar, actualizar la dirección de entrega. Mientras que esta abajo es crear una nueva dirección. Chicos, cuando estén haciendo esto, la van a tener re clara. ¿Sí? No se van a sentir perdidos. Esto es la mejor estrategia para cuando alguien te dice, sí, hazme un plan de prueba y te asustes. Ya, haces esta estrategia. Chao. Lo mandas a dormir. A ver, esta. Sería agregar
comentario. Entonces vamos a poner aquí address comment commentary, comentario de dirección. Se va a agregar comentario de dirección de entrega. Ahí que me dijeron ahí, estaría bueno ver los test después de lo que armemos hechos en Cypress. Sí, estaría bueno, obviamente. Siempre, siempre, siempre. Cuando yo suba el curso de Cypress y el nuevo workspace de Apex Galaxy, todos nosotros vamos a estar trabajando en GitHub. En un mismo GitHub o una misma organización de GitHub con capaz un par de repositorios, va dependiendo, un repositorio para Cypress, un repositorio para Selenium, un repositorio para REST Azure y así sucesivamente. Y en ese repositorio puede haber todas las personas, ¿no?, que adquirieron Apex Galaxy y tendrán acceso al repositorio, ¿no? Sería ideal. Y si no, hacer un repositorio gratis, ya está, lo tenés gratis. ¿Vale? Va a ser una locura, estoy esperando literales. Sí, genial, no te imaginas. Yo no duermo, por lo emocionado. Estoy como ustedes. Totalmente. Voy a decirle hola, facha. Vamos a darle proceed. Vale. Bien, acá. Vale, tenemos el shipping. Eso sería. Shipping. ¿Qué hay acá? A ver, le hago la pregunta a ustedes, ya que estuvieron viéndome todo el tiempo. ¿Cuántas funcionalidades hay acá? ¿Cuántas features? ¿Cuántas historias de usuario? Del componente. Así con el ojo, con la intuición. No muerdo. Una dice. ¿Cuál crees que sea? Esto no se cambia nada. 4 dice. ¡Fua! ¿Cómo era la pregunta? ¿Shipping decís? Claro, de acá de shipping. Ah, pensé que me decía toda la página. No, de acá de shipping. Vamos paso a paso. Esto es otro componente. Pero este componente lo estoy juntando con Adres porque me parece que es la misma cosa. Pero bueno, sería otra historia de usuario. Tiene mucho que ver con lo mismo. Bueno. Parece que yo veo solamente una historia de usuario, que es la de chequeo. ¿Sí? Hay que chequear todo esto. Y que al mismo tiempo hay que hacer clic acá. ¿Sí? Es la única opción que yo veo. Si yo no hago clic acá, no sé qué pase. Vamos a ver acá. Ajá, mira, un resultado esperado. Aquí simplemente hay dos casos de prueba con una mirada. Ya yo sé que hay dos casos de prueba. Bueno, puede haber varias, porque a ver, todo depende del address, ¿no? De lo que cambias aquí en address. Pero bueno, las historias de casos de pruebas acá en esta página, sin poner precondiciones ninguna, sería dale checkout sin hacer check. Y hacer un checkout con hacer check. ¿Sí? Vale, ya lo tienen, ¿eh? Vale. Vamos a dejarlo como nueva historia. Vamos a decirle checkout. Vamos a ver aquí. Payment. Sería Terms of Service. Agree. Choose shopping option for the address. Ok, esto es confirmar dirección. Address. Confirmation. ¿Sí? Una nueva etapa. Confirmación de dirección de entrega. Vale, es un checkout, ¿vale? Nice. Checkout. ¿Ve? Ahora sí, avancé. Esto parece un preview, ¿eh? Pay by check, pay by bank wire. Se ve interesante. Eli, dime, papá. ¿Puedes cerrar la herramienta de desarrollador así vemos mejor? Sí. Bien. Gracias. A ver acá. Si abre esto, you have chosen the paid by check. Here's the short summary of the order. Ok, un resumen. Ok, me parece que esto es más un preview. Ok. Comprar por procesado. Comprar por cuenta bancaria. No me deja seleccionar. Porque creo que ya está dicho.
está la mount, ta, 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 ta. Ta, ta. Ok, bueno, este historia de usuario, perdón, esta funcionalidad me parece incompleta, porque a ver, el pago, no sé si esto es un preview o puedo elegir acá en este proceso un método de pago. Tenemos dos opciones. Podemos decir que aquí hay una feature faltante, o podemos suponer una assumption de que al colocar el address, estamos colocando la dirección también de pago, y que nada, está tomando los datos del address, ¿no? El billing. El billing está acá, ¿se acuerdan? Si yo le di aquí. Aquí está el billing, billing address. No sé si con esto me está agarrando la tarjeta de crédito y hace que pague, pero me confunde luego. Mira. Ajá, cuando yo hago acá, me confunde aquí. No me dice nada, me hizo un preview. Tu método de pago, Pagar por cuenta bancaria, me pone así, me pone elegir. ¿Viste? Me confunde. Y cuando le doy acá, no me da para elegir. ¿Sí? Me dice un resumen. Como chequear el pago. Bueno. ¿Qué voy a hacer yo? Solamente voy a enfocarme en lo que hace. Así que no. Esto que está acá, pagar por cuenta bancaria y pagar por efectivo, lo voy a... Eli, pero dice cuenta. ¿Sabes por qué en la página de prueba? Sí, claro, en la página de prueba. Ah, ¿hablas de esto? Order processing will be longer. A ver. ¿Será que me faltó leer algo? I confirm my order. Other payments methods. Ah, ya sé. Aquí lo estoy seleccionando. Aquí de una vez lo estoy seleccionando. Vale. O sea, si quiero pagar por cheque, selecciono acá. Y aquí va a estar confirmando que va a pagar por cheque, ¿verdad? Y si le selecciono acá, lo va a pagar por cuenta bancaria. Vale, perfecto. Porque uno no entiende el SUT, ¿eh? Tengo que sacar conclusiones. Check owner and address in the next page. Las aclaraciones abajo dice. Ok, we allow the following. Blah, 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 blah. Aquí dice bank hire account information will be displayed in the next page. Buenísimo, no lo había leído completo. Perfecto, ya me estaba saliendo el scope. Bien ahí, por apurado, Muy bien, ahí va. Bueno, vamos atrás. Nice play. Entreprendida, ya, mal. Nice play, wey. Vamos a ir atrás. Entonces tenemos aquí dos escenarios, me parece. A ver. Tenemos un preview. Ok, es que hay que habilitar este preview. Entonces ponemos acá payment method. Payment method. Método de pago. Vale. ¿Cuál es la historia de usuario de esta cosa? Sería este... Payment Preview. Sí, como se llama, previsualización de compra. Lo escribí mal por ahí. Y luego está el de Bank Hire. Método de bancario. Método de compra por banco. Y el otro es check method, que sería como que método de compra por efectivo. ¿Sí? Voy para atrás. 1, 2. Ya está. Como paso de prueba tenemos que ir para acá. Todavía seguimos en payment. Lo que pasa es que aquí está sigue siendo en scope. Luego confirmar order. O sea, hasta aquí termina el caso de prueba. A ver, estoy aquí. Bien, me llevo otra vez. Me quedo todavía en payment. Y me dice. Tu orden
en My Store está completado. Por favor, envíanos una cuenta bancaria. Esta es la cuenta. El nombre es así. Incluye esto. Nombre del banco. No te olvides de insertar la referencia de tu orden, no sé qué cosa, en tu título de la cuenta bancaria, ¿no? En tu comentario. Un email debe haber sido enviado a esta información. Ok. Tu orden será enviada tan pronto sea que enviamos que recibamos el pago. Si tiene alguna pregunta, comentarios o consignas, por favor, o dudas, por favor, contáctanos a el equipo de soporte de consumidores expertos. Bueno, gracias, hermano. No me dejaste seleccionar nada. Me dejaste hasta acá. Y está bien, porque es una página de prueba. ¿Sí? Lo que habría que hacer era proceder a realizar una cuenta bancaria a esta persona. ¿Sí? Incluyendo estos detalles y todo. Vale. Está fuera de scope, aunque me dijeron por ahí comprar. Yo no lo voy a transferir a esta persona. Obviamente esto es ficticio. ¿Sí? Así que lo demás está fuera de scope. Esto será check method. Será una nueva... ¿Un nuevo check method? No. Está dentro de este check method. ¿Sí? O black method payment. ¿Sí? Este payment method. Sí, sería. Bueno. Ponela así. Para que se vea más bonito. Listo. Esos son tres casos de prueba. Ya está. Y luego, para finalizar por fin nuestro coso, tenemos el workflow. Entonces vamos a poner aquí Payment Integration Workflow. Esto es muy de base de datos, APIs, no sé, puede ser. O pruebas manuales, pruebas automatizadas. Pero ¿cuál sería acá los casos de prueba, ¿no? Nosotros estamos haciendo casos de prueba con un scope interno, con cada uno de estos procesos. Pero ahora, nuestros casos de prueba va a ser de punta a punta. Antes nuestros casos de prueba eran solamente en cada uno de estos puntos. Ahora van a ser de punta a punta. Es decir, que el caso de prueba va a empezar desde que nosotros agregamos el producto hasta que nosotros terminemos con el payment, con esa salida. ¿Y qué estamos validando? De que el flujo lo haga de forma correcta. En un plan de prueba, tú puedes validar esto automáticamente cuando tú pases todas estas pruebas. Pero como cada una de estas componentes, historias de usuario, se están desarrollando, o sea, en la vida real, ustedes no desarrollan todo el shopping cart de un solo golpe. Es mentira, no existe eso. Uno lo va haciendo de poco a poco. Es el deber ser. Y van agregando funcionalidad por funcionalidad, funcionalidad por funcionalidad, y así. ¿Esto sería end-to-end, Eli? No. O sea, end-to-end no significa que tengas que probar de arriba abajo un flujo, ¿no? El end-to-end se refiere a que hagas pruebas en el frontend, las vayas validando cada vez más atrás. ¿Sí? Vas trabajando más hacia el backend. El end-to-end tiene que ver también con pruebas de módulo, pruebas con las integraciones de la misma. Esas son las pruebas end-to-end, pero pruebas end-to-end son tanto frontend como backend. ¿Sí? ¿Te acuerdan el segundo video? Bueno, literalmente es así. Por ejemplo, hay una carpeta en Cypress 10, que es la nueva carpeta, se llama end-to-end, y literalmente porque con Cypress tú puedes hacer pruebas tanto en el frontend como con las APIs, ¿vale? Tanto con la base de datos también, ¿sí? Conectas una base de datos. Así que bien lindo, ¿eh? Pruebas end-to-end. Validas todo, ¿eh? De arriba abajo, básicamente. Pero estos flujos no son como pruebas end-to-end, sino son más pruebas de flujo, pruebas de escenarios de prueba, pero muy largos, ¿sí? Pruebas de flujos. Workflow, ¿sí? Workflow testing, qué sé yo. A veces los workflow tienen muchas integraciones, por eso es... Porque estás validando un módulo con otro. ¿Cuál sería un módulo? Ejemplo, ¿no? Que todas las cosas que tú pongas aquí se actualicen acá. Pero es un módulo interno. Están módulos externos que, por ejemplo, sea que la base de datos puedas recuperar la dirección de envío. ¿Sí? Ponele, si tú quieres actualizar tu dirección de envío, se actualice también en la base de datos. De manera que cuando tú avances al siguiente escenario, es decir, al payment, te aparezca lo que tú habías escrito. Porque lo que tú escribes acá... Si nosotros abrimos esto, lo que sea, o el código mismo, realmente lo que está haciendo
la página no es agarrar los datos que tú acabas de colocar previamente en la misma página, no. Esos datos lo actualiza en el backend, se quedan en el backend, y luego cuando vas a avanzar a la siguiente, lo agarra desde el backend, desde la base de datos. No lo agarra porque lo escribiste aquí. No, así no funciona. Lo que escribiste acá, envía la información al backend, porque la guarda, ¿sí? De forma temporal, y lo actualiza para acá. A ver, esto es en caso de que el flujo sea muy complicado, ¿no? Porque hay veces que no se requiere la utilización de una base de datos para colocar una información y que luego la información te vuelva a aparecer acá. A veces no, ¿sí? A veces de una vez te la toma de lo que tú hiciste acá. Pero la base de datos se usa bastante. Entonces sí, sería como una prueba de integración interna y a veces con pruebas externas, ¿sí? Eso depende. Por ejemplo, si tú en Address estás utilizando los servicios de PayPal, entonces estás usando una API de PayPal. Y entonces ahí estás haciendo pruebas de integración. Estás integrando el SUD con PayPal, ¿sí? Y tienes que hacer ese caso de prueba con PayPal. Ponele, ¿sí? Este tipo de ejercicio en la entrevista técnica es para aplicar para cubrir un puesto de QA Junior. Básicamente, pero no sé, chicos, te piden cualquier cosa a veces. Yo digo que es demasiado, porque tú, o sea, si tú vas a trabajar como junior, a ver, te van a matar con esta pregunta, porque la mejor forma de hacer esto es hacerlo bien, y hacerlo bien tarda tiempo, y bueno, no es nada junior, créame, esto es trabajo de un analista funcional, alguien que tiene experiencia haciendo esto, ¿sí? Especificaciones y requerimientos de software. Así que sí, es más que una historia de usuario, ¿eh? Es construir un sistema, básicamente. Encima nos dice que asumamos criterios y todo eso. No, nos están... Quieren que, no sé, seamos product owners combinado con business analyst, combinado con testers, de todo, ¿eh? Todo un poco. Y cuando entres a trabajar, que es lo más chistoso, no haces ni el 30% de lo que hiciste acá. Ni eso. Muy raro que hagas algo así en el laburo, muy raro. Literalmente esto lo hace el Business Analyst, y el Business Analyst hace como que, no sé, una partecita, y luego crea las historias. Y nosotros nos encargamos de hacer los planes. Es el Son raras las entrevistas. A mí me pasó que, a ver, todavía no estoy para una entrevista ni ahí, pero había puesto el Open to Work y como tenía armado el CV con la estrategia de Hila y todo, que recontra funcionó, empezaron a caer propuestas y era como, no, yo estoy recién haciendo un curso de MySQL, no llegué a API todavía, o sea, no paso una prueba técnica ni de milagro. Pero bueno, yo te vi una entrevista y dije, bueno, voy. Y me pasó algo extraño, que era para una fintech, y cuando la chica me comentaba, me dice, mira, en realidad el León es para un puesto QA Junior, medio para ver de qué se trataba la entrevista, digamos. Uh-huh. Y me dice, mira, nosotros no tenemos un equipo de QA como tal, sino que estamos buscando, ahí yo ya dije, uy, qué raro, me dice, estamos buscando un QA Junior para que integre el equipo de ingeniería que reportaría a los ingenieros del front y del backend. Ok, un líder, te están contratando para que seas líder. Claro, y yo... Va a ganar bien. Y yo me quedé y le digo, ¿cómo no hay un equipo de QA? Claramente a mí, chicos, no me sirve para nada porque yo estoy para aprender y el primer trabajo que conseguiría, aparte que no paso la prueba técnica ni de milagro, yo a mí me conviene un puesto en el que pueda aprender. Tranqui, y esté, ¿no?, dentro de un equipo de QA. Sí, yo también recomendaría eso, pero bueno. Eso, Guille, nosotros no tengan miedo a las pruebas. Guille, que Guillermo... No, es que si somos muy nuevos en esto, venimos aprendiendo hace 2 semanas. ¿Cuántas pruebas hicimos ya, Guille? Chicos, nosotros, dense una idea, que nos metemos sin saber. Ahora, que son hermanos. Sí, somos gemelos, sí, sí. Tenemos una prueba psicológica. Sí. Y literalmente vamos haciendo los challenges buscando en Google con ustedes. Literal, pero... O sea, nosotros no tenemos ni el 1% del conocimiento que vos tenés. O sea, imagínate a alguien que no sabe nada de esto. Y a la semana ya tiene que ser una prueba técnica. Mami. ¿La sacás? No, Seba, pero ¿sí? Yo sí me dice que quedé la chica, le digo, no, te agradezco un montón. No, al final lo aprendí. No, boluda, aprendés sobre la marcha. Es no, boluda, tengo que hacer una entrevista técnica con un flaco. ¿Qué hago? Me quedo en cero. Renuncia. Bueno, pero ni el 30% o 20% de lo que te pide la prueba. Y aprendés sobre la marcha. Exacto, lo que te dije. Y encima que aprendés, te pagan.
en dólares. Sí. O sea, Ah, bueno. me parece genial que comenten eso, porque, a ver, si te están pidiendo un cupo de líder, por más que la vas a pasar mal, normal, velo como una escuelita. En entrada, tranqui, aprende sobre la marcha, posiblemente te tenga paciencia, porque, bueno, Sí. te están contratando como junior, pero aprende todo y encima, lo lindo de ser un líder, de ser cual líder, aunque seas junior y no sepas muchas cosas, Sí. puedes construir el espacio laboral de testing. Y si tú estás aprendiendo bien, o al menos estás aprendiendo aquí con nosotros, buenas prácticas, y estás aprendiendo las cosas bien, puedes dar un buen espacio para los futuros testers que te van a contratar, que van a estar bajo tu mando, muy probablemente. Bueno, el tema es que piden mucha automatización y yo ni ¿Vale? llegué a automatización todavía. No pasa Como que nada. tendría que hacer un challenge de quedarme 3 días sin dormir aprendiendo todo como para... No, Me tienes dijo, que por ejemplo, hablarle claro a sí. ellos. No sé, si te están pidiendo que seas junior, pero junior quiere automatización y encima no hay nadie de QA que puedas hablar con él. Claro. Eso es lo único malo, ¿no? Como que es medio triste estar sola o solo y no tenés un compañero que esté en el mismo peo que vos. Porque así le puedes preguntar, se cagan a risa, los dos están haciendo la misma cosa y por ahí se consumen, pero No, uno van a uno. tomar a dos Ah, personas bueno, sí, ahí que van a hacer mejora. QA, dos junior para que respondan al equipo de Al escribo. ingeniería. Bueno, si quieren que responda, hay que descubrir cómo quiere que respondan. O sea, ¿qué le piden a ustedes hacer? Hacer planes de prueba, hacer automatización de prueba. Che, pero si me estás diciendo todo esto, yo soy un junior QA, o sea, no estoy en Yo capacidad. le dije eso y me dijo, ¿podés, si te dan la prueba técnica para recorrer una API, lo podés hacer? Yo le dije, sí, obviamente no. Obviamente no. Vos sabés Sí, hacer sí, todo, sí. siempre, tenés que decir esa. Pero nada, entra al mundo IT, Flor, y luego te vas a los 3 meses, 4 meses, eso es así. No, no pasa nada. Velo de esa manera. Entra en un lugar, una escuelita, te caes a coñazo y ya luego te vas a otro sitio, ¿no? O te quedas allí, no sé, si la pasas bien, quédate allí. Claro. Pero si no, vete a otro sitio. Pero tienes que entrar al mundo IT porque es la mejor forma de aprender. Además que, no sé, aprendes más rápido, estás más motivada, te pagan, obviamente. Y como dice Sebas, vas estudiando así sobre la marcha. Cualquier problema que tengas, un bloqueo, lo estudias, lo googleas, preguntas. Claro. Y es como que uno está contra la espada contra la pared, ¿sabes? Y ahí es cuando uno realmente enciende la chispa y empieza a Ahora, las aprender. pruebas técnicas, chicos, que te dan un ejercicio, por ejemplo, yo tengo un amigo que Esto es más o menos. diseñador UX UI, ¿no? Sí. Y ¿Hay le dieron alguna vez esta. así, otra vez en que no? Él Ojo. está haciendo el ingreso para Globant, pasó dos etapas y la tercera le dieron un ejercicio para hacer que lo No, tiene que entregar en para una Globant. semana. No. Sí, te dan los ejercicios, son así, Claro. duran una semana. Si la aprobás, después te mandan una entrevista con los técnicos y te hacen preguntas de la prueba. Che, ¿por qué hiciste esto y esto Bueno, y pero es esto? en Globant. Y Ojo que Globant es en otro lado. después. Y otra Bueno, cosa, bien. chicos, no le den bola al horario que te dan. Si te dicen que te lo dan un lunes y si te dicen que es para el viernes, es mentira, es para el martes, ¿no? Porque vos pensás que estás compitiendo contra 42 personas más. Está Esa es la mal, está realidad. mal. No, O mira sea, qué si no interesante. tenés que dormir para entregar un challenge, es esa. Nosotros con Seba habremos hecho casi 10 en 2 semanas. Y bueno, ahora tenemos dos aseguradas, pero justamente que pasamos por el tiempo rápido que lo hicimos, literalmente. Mira. Es Ok, clave, no sabía eso, che. y ni sabemos lo que hicimos, o sea, no, algo que Se hicieron ni. magia. No, sí, No, hicimos igual, todo, mirá, dale, ¿eh? en 3 semanas que estamos, ya sacamos todo JavaScript, sacamos todos tus cursos completos, todos hasta el de API, y ahora estamos pagando uno de Cypress. Pero también eso, estar sobre la marcha o apurado, ponele, aprende más rápido. Sí, tu cerebro está ahí activo. Y Es más, en no la misma claro. entrevista técnica, lo que te Sí. recomiendo es que cuando tengas entrevistas siempre pedís la devolución, aunque te vaya mal, porque eso No, no eso yo te lo hago devuelven. hace un montón, che, porque te reayuda eso, ¿viste? Como, che, ¿y por qué no que Para comentame? no Y volver a cometer te un sirve error. para la próxima, Y ¿viste? vos mismo vas a ir viendo si es que te rebotan en la entrevista técnica y decirle, bueno, che, ¿y vos cómo hubieras hecho esto? Y te lo responden porque son unos cracks los chabones de ahí. Y aprendés una banda estando ahí sobre la marcha, en serio, porque decís, bueno, lo tengo que sacar y ahí lo aprendés de toque, haciéndolo. Así que está bueno eso. Buenísimo ese dato. Alto dato, ¿eh? Sumarizar. Rellenar información. Comprar.
Bueno, checkout. Sería checkout workflow. Bien, en un total de cuánto tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 20 historias de usuario, mamita. A ver, si hago una cálculo rápido, ponele. Y eso que no hicimos todo ahí. No. No hicimos todo, exactamente. Lo demás está casi fuera de scope. Entonces, ponele. Voy a dar un porcentaje de. No, un porcentaje, no. Un promedio de casos de prueba. O de criterio. 20 serían. Sí, son 20. Contámoslos otra vez, a ver si no me equivoqué. ¿Qué te acabo? Bien. Entonces son 20. Lo voy a multiplicar. A ver, un promedio. Más o menos. Veo muchísimo en lo que son formularios. Vamos a ponerle que sean como 4 casos de prueba promedio. 5 casos de prueba promedio. 5. Sí, estoy pensando. Estoy viendo todos. Pa, 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 pa. Sign up, sign in, sign out. Sí, como 5 casos de prueba. Hay algunos que pueden superar los 10 casos de prueba. Pero hay muchos que son que si 2 casos de prueba, 3. Vamos a subir un poquito más. Vamos a ponerle 6 casos de prueba. Entonces sería 120 pruebas. ¿Vieron? Y no miento, ¿eh? 120 pruebas, 120 casos de prueba aproximadamente. Haciendo pruebas exhaustivas, obviamente. Esto hay que presentarlo, ¿sí? Y ver lo bueno qué se puede hacer con cada una de esas cosas. ¿Qué tengo que hacer adicional? Hacer algo que se llama assumptions. Esos assumptions lo puedo hacer inclusive dentro de otro, ¿sí? Los assumptions, ¿vale? Features son como por ejemplo los criterios, ¿no? Assumptions. ¿Sí? Son assumptions, viene la palabra como de asumir, ¿sí? Estamos asumiendo de que la funcionalidad sign up se comporte de esta manera. El login se comporte de esta manera. Pero los assumptions son más generales. Y es por componente. Lo cual lo voy a colocar. Creo que esto lo voy a poner criterios. Esto es lo más feo, ¿no? Poner los criterios. Tengo que ver cuántos criterios tenemos de sign up. Como no, para que no se nos haga tarde, vamos a hacer al menos un par. Porque yo les dije a ustedes, esto dura un montón. Falta hacer el test plan. Que vendría haciendo con los assumptions, de hecho. Assumptions. Lo primero. Ahí lo escribí mal, me parece. Bueno, lo había escrito bien. Assumptions. Ah, faltó la M. Luego viene lo que es el scope. Vale. Luego tenemos los que son el focus, ¿sí? Donde vamos a poner el focus. Que el focus obviamente ya lo tenemos acá, ¿sí? Más o menos. Aquí dentro del scope son lo que está dentro del scope y lo que está fuera del scope. Tenemos que tener los recursos, resources, ¿sí? Recursos tangibles e intangibles, ¿sí? Los tools. Recursos humanos. ¿Es HR, recursos humanos? No me acuerdo, chicos. Y tools. Herramientas y personal. Yes, ¿no? Luego tenemos que colocar los recursos. Ahora viene la parte de las pruebas. No, creo que es el focus. Focus, resources. Muy bien, ahora viene la test criteria. Y el test criteria vendría después de los riesgos, risk. ¿Sí? Bien, riesgos. Criterios de testing. Vale, vamos a ponerlo más bonito para que ustedes vean cómo es la cosa. Ahí le puse algunas, que son las que más me acuerdo. Vamos a irnos al sprint 6. Vean esta magia. Ustedes buscan Apex. O sea, cuando ya está encendido el 46, me peleé un número. Perdón. Ahí está.
Esto es un plan de prueba que tienen aquí, cuando lo pueden revisar cuando puedan. Este es un test strategy. Básicamente este es como el modelo estándar de hacer un plan de prueba, definir el scope, definir los tipos de testing, la documentación de riesgos de incidencias y crear las lógicas de prueba, ¿no? Scope, el focus, ¿sí? El focus es más o menos lo que se va a hacer. Ahí definimos los tipos de testing, ¿sí? ¿Qué tal? En cada cosa, en cada integración. Por ejemplo, vamos a probar estos componentes con este tipo de prueba. Estos componentes con este tipo de prueba. Y así, ¿no? Aquí pueden ver una amplia organización. Por ejemplo, se van a hacer pruebas funcionales de caja negra, ¿no? Solamente UI testing, ¿vale? Se va a hacer system testing, exploratory testing, retesting, regression testing. Son los tipos de pruebas que se va a desarrollar durante todas estas pruebas. Se van a aplicar técnicas de caja negra. Y se hace unos tipos de prueba tanto manuales como de automatización. ¿Vieron? Luego tenemos aquí pruebas funcionales de caja blanca que son de integración. Vamos a usar API testing, database testing, el retesting obviamente también para esto. Y regression testing, ¿sí? A ese nivel. Y también vamos a hacer también técnicas. Estas técnicas de hecho son más de frontend que de backend. Pero sigue siendo igual técnicas, ¿sí? Y aquí full automation, ¿sí? Caja blanca. Aquí puse un pin sobre las técnicas de testing que hay. La dificultad media. No hay fáciles. Bien, esto es muy importante, ¿no? Los riesgos, ¿sí? Para que vean más o menos de qué se tratan los riesgos. Son las cosas que necesitas solventar y cómo los vas a solventar. Básicamente es así. Tú vas a hacer un cuadrito y dices cuáles son los problemas que nosotros tenemos para desarrollar. Ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? No lo voy a spoilear. Luego tenemos aquí los criterios de testing, que son de suspensión y de salida. También está el definition of ready y el definition of done. Pero esos no los puedo aplicar, están fuera de scope, porque no estamos trabajando en equipo de verdad. O sea, esto es una prueba técnica, no tiene nada que ver. Lo tengo que agregar en el scope. ¿Cuándo pausar las pruebas de regresión? O cualquier prueba, aquí estoy colocando regresión, pero puede ser cualquier tipo de prueba, smoke, sanity o lo que sea. Sobre todo se usa para regresión, el suspension criteria. Aquí como pueden ver, ¿sí? Se define la suspensión, se ejecutan los casos de prueba, ¿no? Cuando se coincide con el criterio de suspensión, ¿vale? Si no coincide, se termina las pruebas, pero si coincide, se suspenden las pruebas, hacia un stop. Luego, nos preguntamos nosotros, ¿los desarrolladores arreglaron todos los defectos o los bugs que reportamos con esa suspensión? Si es sí, bueno, seguimos ejecutando. Si es no, suspendemos las pruebas, seguimos suspendiéndolas, y así sucesivamente, ¿vale? Esto es, por ejemplo, un ejemplo de suspensión. Dice, ¿cuándo? O sea, un if. Si el test reporta, valga la redundancia, que el 40% de los casos de prueba fallaron, pausen todo el testing, ¿sí? Eso lo haces con métricas. De hecho, aquí con Jira también lo puedes hacer. Sacas una métrica ahí y te sale. Por ejemplo, de 100 pruebas que ejecutaste en la regresión o en una, o lo que sea, hay 40% de pruebas falladas y nada. De esas 40 pruebas falladas, posiblemente hayan 3 bugs o 4 bugs, pero esos bugs por alguna razón son críticos y están haciendo fallar el 40% de las pruebas, ¿sí? No es cuántos defectos reportas, no, eso no es eficiente. Hay que saber cuántos casos de pruebas fallaron, porque así sabemos qué tanto está chocando las funcionalidades, ¿sí? Qué tanto están fallando todo a nivel de integración, a nivel de todo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de suspensión. De lo contrario, bueno, continuemos con el testing hasta que se acabe. Mientras que el exit criteria, básicamente, es algo así como que, bueno, vamos a poner un exit criteria para ser más ágiles. Aquí te especifica más o menos que el 100% de las pruebas que están ejecutadas y que el ratio de pruebas pasadas supera el 95%, entonces se finalizan las pruebas. ¿Vale? Porque es como que es redundante. No podemos hacer pruebas redundantes y también no podemos... Es como una estrategia nomás. Y esa estrategia la puede definir el negocio si él quiere que nosotros no duremos tanto tiempo haciendo pruebas. ¿Vale?
Depende de muchos factores, pero el exit criteria es como un definition of done, pero es más llevado a las pruebas, a la ejecución de pruebas. ¿Ve? De lo contrario, se continúa con el testing. ¿Sí? Si no ha llegado al tope de pruebas pasadas, entonces seguimos con el testing. Probamos. ¿Vale? Eso está muy bueno. Luego tenemos aquí el resource planning, que es lo que le dije, que es el de recursos humanos y el de recursos del sistema. Por ejemplo, las herramientas que tú usas. Bueno, Slack, todas las herramientas. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero obviamente no es solo eso. Todas las herramientas que tú necesitas para hacer las pruebas, ¿no? Por ejemplo, necesito un framework. Necesito Cucumber, instalación de Cucumber. Bueno, ¿dónde lo instalo? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las precondiciones para instalarlo? Eso. Esto igual está en el Master Test Plan. Y en planes de prueba tan grandes como el que están viendo, ¿dónde está? Se nos perdió, como este, ¿no? En otro por ahora vamos bien. Focus, scope, resource, muy bien. Algo me habrá faltado. ¿Qué más? Test environment. Sí, son los ambientes de prueba. Están los ambientes de desarrollo, que ya ustedes conocen, desarrollo, QA, UAT y todo eso. También se puede colocar cuáles son los ambientes que se van a realizar estas pruebas de estos componentes. O también decir en qué ambientes de prueba valga, ambientes de prueba. Parece que la palabra environment lo confunden de dos formas. Están los ambientes o entornos de desarrollo, que son como 5 o 4, ¿vale? Que están abreviados. Está QA, QAT, Stage y Prod. Mientras que los otros son ambientes de testing, ambientes de, por ejemplo, qué navegador estás usando, cuál es el sistema operativo, cuál es la versión y eso. ¿Sí? Entonces, el test environment está bueno. Colócalo acá, ¿no? Vamos a ponerle aquí environment. Así como el ambiente. ¿Qué se está usando para hacer las pruebas? Y esto que está acá es solamente existen en un master test plan, que es el milestone. Que es como, por así decirlo, ¿cómo se llama? Un gráfico de Gantt. Para ver cómo se realizan las pruebas. Esto quiere ver con el schedule, es decir, con el calendario de las pruebas. Este, por ejemplo, es un calendario de proyecto. Este es uno que yo hice en mi proyecto. Se lo enseñé al equipo y todo eso. Entonces yo lo agarré, lo copié y lo puse acá. Y para compartirlo también con ustedes. Y aquí les va a dar a ustedes una idea de más o menos cómo se comportan cada departamento a medida que ustedes están haciendo las pruebas. Como pueden ver, aquí el test planning que lo hace el QA Lead, lo comienza acá, lo comienza un lunes. Ponele. En el lunes comenzó el release. El martes está comenzando el sprint time, ¿sí? Comenzó el sprint. Ese mismo lunes se hizo un sprint refinement y también se hizo un sprint planning, ¿vale? Y el sprint planning duró 2 días, ponele. ¿Vieron? El sprint daily como tal comenzó el miércoles. Tiki, 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 todos los días se hizo el sprint daily, ¿vale? Y así sucesivamente. El designing, mira cómo lo ven, el designing está acoplado al desarrollo. Igual este designing no lo tengo muy claro. Tengo que como corregirlo. El desarrollo sí está bien. El coding se hizo del martes al lunes. Después del lunes comenzó QA. Mira, QA está como negro, en azulito, porque se deployó, ¿sí? Deployment, mira, deployment QA, ¿vale? Aquí deployment aguate. Una semana, esto es ágil, ¿eh? Una semana se deployó a QA y la siguiente semana se deployó a UAT. ¿Qué se hizo en ese tiempo? Bueno, se hizo un plan de prueba que duró, no sé, 4 días. Cuando comenzó el sprint, ya empezaron a ejecutarse el diseño de las pruebas. Mira todo lo que duró los diseños de las pruebas. Un montón. Uno dura bastante. Y más si son automatizables. Automatizados. Y luego el lunes comenzaron las ejecuciones. ¿Sí? Las ejecuciones también tienen su tiempo. Son más rápidas. Pero nada, a veces duran. Y bueno, llegó hasta acá. Y el RTX es como los días que empezaron a arreglar, a aparecer los bugs y hay que hacer los retesting, ¿sí? Y se hace a la par con la ejecución y el diseño, ¿sí? Llega al final de Spring, ¿sí? El miércoles es un día de descanso, como pueden ver, no se hace casi nada. Ese miércoles lo que se hace es un Spring Review y una retrospectiva. No se hace mucho, se puede hacer otras cosas y eso. Pero esto es muy lindo, ¿eh? Lo pueden ver, está en Apex 46. Cuando ya levante la sesión de Jira, lo revisan. Aquí voy a durar mucho tiempo hablando. Luego tenemos los test delivery, ¿vale? Los entregables. Esto entregable es muy importante. Vamos a poner los entregables. Vamos a poner aquí deliveries. Bien. Muy importante. Muy sencillo. Tenemos aquí entregables para que deben ser realizados antes de la fase de ejecución. Un plan de prueba, los documentos de caso de prueba
y las especificaciones del diseño de prueba. ¿Vale? Estos se entregan a, por ejemplo, a, bueno, al líder QA, a cuando ustedes presentan el diseño de prueba de una historia de usuario, o cuando ustedes dicen que preparamos ya el smoke test, o que hicimos los scripts para hacer las pruebas de sanity, las pruebas de smoke, que tenemos todo listo para correrlas. Luego tenemos acá los entregables que deben ser realizados durante la ejecución. Los test scripts, o sea, literalmente tienes que mostrar los scripts que están corriendo. Tienes que mostrar los simuladores, tienes que mostrar la data que se está ejecutando, tienes que mostrar la trazabilidad de cómo van yendo las pruebas, ¿sí? Es como si fuese, eso se llama monitoreo, ¿sí? Monitoreo de las pruebas de ejecución, ¿sí? En API, en Postman, hay una palabra que se llama monitors, y con eso uno monitorea bien lindo. O Jenkins, también uno monitorea lindo. Hay muchas formas de monitorear las pruebas. Pruebas manuales también se monitorean. Por ejemplo, si yo soy Project Manager y quiero ver cómo van las pruebas, me meto en la incidencia de ejecución y veo cuántas pruebas se están ejecutando y así. Eso. Y nada, luego tenemos entregables que deben ser realizados después de la ejecución, que son el resultado de pruebas, el reporte de defectos, la guía de instalación, o guías de proceduras de testing. Esto quiere decir con las consecuencias, ¿sí? Que aparecieron durante la ejecución, y las notas del release, ¿sí? Alguna poscondición o algún defecto que no podemos resolver o que estamos resolviendo, o sea, es como un reporte más, ¿no? Las notas. O de repente, ¿cuáles son las nuevas funcionalidades que se agregaron? Taca, 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 esto. ¿Cuáles son las funcionalidades, mejor dicho, que pasaron? Que están check, que están buenísimas, o las funcionalidades que necesitan un fix, o que necesitan hacerle un review, o lo que sea. Esto no lo hacen ustedes, créanme, esto ya es algo muy avanzado. Pero bueno, los primeros sí, estos dos entregables sí lo hacen una persona que comienza, ¿no? Y bueno, para que sepan que esto es más o menos un plan de prueba, ¿sí? Antes de irnos, para poner, por ejemplo, los assumptions. Esto ya lo terminamos, ¿no? Aquí voy a colocar lo que son los criterios, pero va a durar un montón, voy a dejarlo así. Assumptions, por ejemplo, aquí vamos a suponer cosas. Yo supongo que para iniciar sesión, ¿sí? Vamos a hacerlo así por account. Assumptions en account. ¿Tiene que tener creada una cuenta? Sí, vamos a poner aquí account. Aquí podemos definir como nosotros queramos todo. Voy a suponer que no se pueda iniciar sesión con servicios externos. Okay. No se puede iniciar sesión o registrarse con servicios externos. ¿Cuáles son servicios externos? Google, Facebook, etcétera. Otras cosas, ¿no? Otro assumption, a ver, ustedes me pueden ir diciendo algo que ustedes asumen, porque ustedes no conocen la funcionalidad. Asumo que cuando el usuario tiene sesión iniciada, no podrá crear una cuenta en la misma sesión. Así, aquí puedo generar casos de pruebas adicionales. Y con esto puedo generar los criterios. No se puede loguearse sin completar el campo de contraseña. Sí. ¿Y qué pasa con el campo de username? Aquí podemos decir los campos que son obligatorios. Podemos decir, asumo que todos los campos de los formularios, de ambos, formularios, vamos a ponerle por del form de sign in son obligatorios, se llaman constraints. Asumo que no todos los campos de form de sign up son obligatorios. ¿Se entiende, ¿Se está entendiendo? Sumo
Bien, asumo. Creo que así está bien. Lo voy a dejar así. Vamos a agregar el otro, por ejemplo, de Search Engine. Pero, a ver, ¿podría ser asumir que hay productos cargados en la base de datos? Sí, claro. Está bueno, Dani. Para el componente de los productos. Esta sería la de búsqueda. Sí, sería PLP. Esta sería de búsqueda. Ah, bueno, vamos a poner aquí. Asumo que el motor de búsqueda. ¿Qué dice acá? De búsqueda. Está apuntando. En inglés es point. Point out. Está apuntando. Pointing out. La master data. ¿Sí? Lo cual aquí se puede hacer pruebas de integración. Asumo que el motor. No. Que la barra de búsqueda es independiente del breadcrumb. O buscas por aquí o buscas por allá. ¿Sí? Así que no se chocan. Asumo que el breadcrumb. ¿Cómo se llama? No es combinable. O sea, no es combinable, puede ser. Ya está. ¿Qué otro? Tenemos aquí así. Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Yo sé que se pueden ir agregando más, pero creo que ya entendieron, ¿no? Más o menos. Vamos a poner esto en otra página. Nice. No sé por qué tengo este espacio así tan grande. Bueno, scope. El scope es lindo. A ver, ¿te acuerdas lo que sacamos de scope? Bueno, sacamos de scope algo de la cuenta que habíamos sacado de scope en la categoría, por ejemplo. El componente de categorización del PLP. Ponle aquí. In scope. Ajá. Dentro. Y esto está fuera de scope. El componente de categorización del PLP. ¿Sí? Ponemos aquí. ¿Cuál era? Talla, no sé qué cosa. Sigamos para atrás. Catálogo. Ok, catálogo. Se llama catálogo todo esto. De hecho, sí, para confirmar, yo veo todo esto. Column, column. Si yo abro esto. Ok. Left column. No tiene categorías. Categorías, categorías, información. Vale, no es mucho. View products. Ok, sí, una columna. Bueno, yo le voy a decir categorización. Catálogo. Componente del catálogo. De categorización. Del PLP. ¿Sí? Ah, ¿qué es? ¿Qué es esto que puse acá? Ah, mala mía. Bien. Eso está fuera de scope. Otro que puse fuera de scope. ¿Qué más? Está specials, auto stored, information, todo esto. Categorías. El catálogo de categorización. Info. Specials. Our stores. Ah, es el PLP. Dando un hambre. Bien. ¿Qué otra cosa más? Esto lo sacamos de scope. ¿Se acuerdan? Otra cosa de scope puede ser. No vamos a probar el contact as. Ah, y eso me va a decir, el contact as. Contact. Contact as page. Otro que está acá es el. Carrito, esto sí. Esto no. Footer. Todos los componentes del footer. Nada de esto. Orders, personal, credit, special, terms and conditions, about us.
Este, content space. Out of space. Our store content, best seller, product, specials, woman, sitemap. Bueno, creo que ya lo entendieron. Scope. Bueno, el scope básicamente son estos componentes que agregué. El account, search engine, product list page. Pero uno, cada uno de estos tiene su fuera de scope. Perdón. Entonces sería bueno. No quiero perder mucho tiempo, pero creo que le están agarrando el hilo, ¿no? Copié todo para hacer un pegado inteligente. Count. Uy, me pega así. Te mato. Segundo. No me pega. Ok. Count, te odio. Microsoft Word. Vale. Ni siquiera es Microsoft Word, si se dieron cuenta. Es una aplicación que yo bajé que emula a Microsoft Word. Account. Luego tenemos cada una de estas. Search Engine. Voy a ponerlo como mensaje. ¿Sí? Scope. Otra cosa. Scope. No se realizarán. Creo que es el primerito. No se realizarán pruebas de integración. Muy bien. Se realizarán pruebas de frontend, o a lo mejor de UI, más de UI, de componentes y de escenarios. Componentes y de escenarios. ¿Qué otro scope? Se me olvida todo. Se realizarán pruebas en los componentes descritos en el SRC. Listo, más fácil. Algunos componentes descritos en el SRC. No sé, sería ahora scope. Segundo. Bien. Pongo acá. Bueno, aquí están algunos componentes descritos en general. Tienen funcionalidades fuera de scope. Pongo así porque me da el tapaje escribir. Porque, a ver, quiero proceder. Creo que ya entendieron. Procedo. Focus. Bien, los focus. A mí me gusta hacer más una tabla. Vamos a ver si puedo por aquí insertar una tabla. Como esto no es Word, me pierdo. ¿Sí? Esto es. Poner los bordes. Reference. Insert. Ahí está. A table. Ahí está. Pone table. Uy, a ver, vamos a colocar el focus, ¿no? Los tipos de prueba. 1, 2, 3, 4. Así. Mira cómo está. Bueno, focus. UI testing. De acá vamos a hacer UI testing. Solo eso. Para integración dijimos que no. Así que chao. ¿Cómo elimino toda esta? No puedo eliminar nada. Te odio. A ver. Está. A ver. Borrado. ¿No se me borra esto? A ver si yo hago así. Deprimir. Control Z. Nunca uso esto, chicos. No se suele hacer aquí unos planes de prueba. Por ahora 4 y luego yo voy agregando más.
tenemos el black box testing. O sea, solo vamos a hacer pruebas de frontend. ¿Y qué tipo de pruebas de frontend? Vamos a hacer UI testing. Sí. Manual. Vamos a aplicar particiones. Partitioning. Siempre se me olvida esta palabra. Participación. Partition. Ah, partition. Puede ser. Y valores límites. Boundary. Value. Y analysis. Boundary value. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué focus también vamos a hacer? Data testing. Flujos, flow testing y scenario. No, este es el tipo de prueba, perdón. Este es el tipo de. O sea, data testing es lo mismo que hacer partición y todo eso. Vamos a ponerlo acá. Data testing. Bien, y aquí vamos a agregar test case, Gherkin test case. Me gusta más Gherkin Test Case. ¿Sí? Está. Bien, resources. Vamos a colocar los recursos, ¿sí? Que vamos a utilizar. Ponele, vamos a crear aquí recursos. ¿Cuántos recursos vamos a usar? Uno. A ver, vamos a usar Jira. Vamos a usar Excel. Y vamos a usar. Más nada, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vamos a hacer pruebas manuales y así. Vamos a usar solamente Excel y Jira. Jira para subir los reportes. ¿MySQL para data testing? Sí, sería bueno, pero como estamos haciendo black box testing, la, esa data testing que ves es frontend. Sí. Ah, okay. Validar que la data se esté, que está siendo agarrada, ¿no? Los strings y los números y todo. Sí, van a ser dos. Vale, vamos a poner esto. Y voy a recordar cómo que se hacía. Tiki, tiki, tiki. Ah, eran dos. Yo puse tres. Sí, descripción del uso. Bueno, voy a utilizar el Jira. Jira Software. Para... Vamos a agregar una más, de hecho. Confluence. Esto es para el Issue Management. Y este es para... Ya, me está llamando mi papá, chico. Hoy es el Día del Padre. Me desconecto un ratito.